Bueno, estamos con Gabriel Marco. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, segundo año me decías, corriendo. Sí, correcto. Volvimos después de, bueno, un estival que se hizo muy largo, ¿no? 2 meses de parate, volvemos con un invernal. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo esperaste la fecha, digamos, para probar el auto, probar la pista? Bien, la verdad que quedamos re contentos con los tiempos. No pensé que iba a estar tan cerca. La verdad que eso me tranquilizó un montón. Lo sentí cómodo el auto. También probamos el juego de cubiertas nuevas, que bueno, para mí fue para atrás en el sentido de que todavía no tocamos nada. Así que con las cubiertas viejas me sentí más cómodo, pero bueno, hay que empezar a aprender a trabajar en la cubierta nueva. Lo importante era girar, porque hacía rato que ya no estábamos girando, y acá te da otro parámetro para encarar la primera fecha. ¿Quiénes son los que te acompañan mecánicamente, que ahora los vemos comiendo sanguchito y tomando mate detrás? ¿Quiénes son los que vienen siempre a apoyarte? Bueno, mis hermanos, mi cuñado, amigos, Lucas Dacharán, así que todos ellos siempre me dan una mano. Ahora le hicimos un mantenimiento con Lucas Dacharán al motor, así que bueno, estamos listos como para encarar el invernal. ¿En cuanto a la familia? Bueno, mis señoras y mis dos hijos, Santino e Isabela, siempre presentes, así que ya el domingo van a estar acá de nuevo. Así que bueno, y amigos vienen, viste, pero bueno, ahora hace frío y cuesta un poquito más, pero en el verano vienen más. Sí, como que dan menos ganas de salir. Sí, tal cual. Que bueno, ahora me pasaba que el domingo enganchamos justo el fin de largo y se me complica conseguir gente, viste, por el fin de largo, pero bueno, si no le pongo un burro y que arranque con un burro, pero nada, bien viene, así que aprendiendo, que es lo más importante. Siempre hay alguien que va a estar dispuesto a empujar el auto. Seguro, eso no. Siempre, esa gente va a haber siempre, así que bueno, lo importante es girar, aprender y bueno, y ir avanzando despacito, que es lo que buscamos. ¿Esperando ansioso el domingo? Sí, ahora más tranquilo. El año pasado fue peor, ahora más tranquilo porque estoy más contento, más conforme con el auto, yo con el rendimiento y bueno, de pasito a pasito vamos a ir mejorando. Se van afianzando con el auto de a poco. Y sí, uno va perdiendo el miedo y entonces se va sintiendo más cómodo. Así que bueno, vamos a ver cómo nos toca este invernal. Agradecerle a los sponsors, me imagino, por el apoyo. Sí, déjame agradecer a Alberde Identificaciones, a Crisma Construcciones, a Core Sport, a Mecánica Lisandro Calvo, a Mecánica de Acharán, a Beta Diseños, para que no me quiero olvidar de ninguno. Pero bueno, ahí están todos los que me dan una mano. Bueno, te agradecemos por tu tiempo y lo mejor para vos, para el invernal. Bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a estar acá en contacto. Gracias. A vos.